En su búsqueda incesante por conocer el universo, el hombre estableció los fundamentos de los saberes que llamaría ciencia. Primeramente escudriñó el entorno natural. Luego, al desentrañar las misteriosas relaciones que guardan los árboles, las plantas y los animales en su entorno y geografía, intuyó que también tenía que mirar hacia el centro de la propia Tierra. De esta indagación en el subsuelo surgieron la geología y otras ciencias afines. En el programa de hoy conoceremos sobre el papel de las especialidades y ramas de la geología en el avance de las sociedades y las economías de las naciones. Un grupo de profesionales de las ciencias geológicas nos asisten en la realización de este programa. La geología, que es una de las ciencias primeras que usó el hombre para su desarrollo, se ha convertido en los últimos tiempos en algo en una herramienta de singular importancia para el desarrollo económico de los territorios. Y hoy en día se usa con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, la planificación y la implementación de proyectos económicos y sociales en todos los territorios. De singular importancia es para los geólogos la identificación de las zonas donde pueden implementarse, donde pueden desarrollarse determinadas comunidades, determinadas actividades sociales, y eso es tarea de la geología, ubicar este tipo de áreas, las que no tengan ningún tipo de peligro ante la ocurrencia de fenómenos naturales extremos y que pudieran ser seguros estos lugares de todos los tipos de vista. Y eso es una tarea que hacen los geólogos. También tiene que ver mucho con la protección que ahora existe del medio ambiente, es decir, la idea de proteger y de trabajar en función del desarrollo sostenible. Ahí la disciplina de geología tiene también una actividad importante. Las ciencias de la Tierra constituyen el sustento de muchas de las más relevantes prácticas tecnológicas y económicas. La minería, la extracción de combustibles fósiles, el suministro de agua, la construcción y hasta la estabilidad de los más diversos ecosistemas naturales y humanos dependen del conocimiento y uso de los saberes que aportan las ciencias de la Tierra. La provincia cubana de Granma está marcada por la presencia de importantes accidentes y recursos de naturaleza geológica. La provincia de Granma tiene la característica de tener dentro de su territorio varios ecosistemas que a través del tiempo geológico se han ido formando. Dentro de ellos han sido característicos el ecosistema montañoso, el ecosistema de llanura, representado por la Gran Cuenca del Cauto, y 7 municipios que comparten costa. Es decir, en cada uno de estos ecosistemas se presentan situaciones y procesos típicos que los caracterizan, y a través de muchos años hemos podido observar que muchos de estos, la relación que existe entre todos estos ecosistemas ha sido de singular importancia para el desarrollo económico del territorio. La necesidad de encontrar, evaluar y extraer recursos naturales del subsuelo confiere a la geología y sus ramas conexas un importante valor y gran utilidad desde el punto de vista económico y productivo. En Granma los materiales de la construcción más abundantes son las arenas, las gravas y las arcillas. Ellos están localizados en Bayamo, Manzanillo, algunos en Boya Arriba. Algunos son manifestaciones, otros son yacimientos, otros son algunos puntos donde también se utilizan ellos porque puntualmente hacen falta. Entre las principales funciones que tiene la geología como ciencia ha sido esa, es decir, tratar de buscar los recursos minerales, energéticos, para la construcción que necesita la sociedad. Y en la provincia de Granma, a través de los años, esto ha sido una labor que se ha hecho y se han podido encontrar
No grandes yacimientos de recursos minerales, porque en la provincia no existe, pero sí importantes yacimientos de materiales no metálicos que son muy usados en la construcción y que se usan no solamente en Granma, también en las provincias vecinas. Como ejemplo de esto tenemos las calizas recristalizadas en el municipio de Jiguaní, en el municipio de Guisa, que se usan para las producciones de mármol y ese tipo de cosas. Y además estos mismos materiales se usan para la extracción de árido, que son muy usados en la construcción. Otros materiales no metálicos que se usan bastante en toda la industria de la provincia y en centro y en lugares, en provincias vecinas, son los materiales arcillosos, muy usados también, no solamente en la industria de la construcción, también como filtros de algunas producciones ya un poco dedicadas a la alimentación y ese tipo de cosas. Es decir, las bentonitas, las arcillas bentoníticas que se encuentran en la provincia tienen muy buena calidad para utilizarlos como filtros de vino y ese tipo de cosas. A pesar de los intentos por desarrollar fuentes de energía alternativas, lo cierto es que las industrias y los sistemas productivos aún dependen del petróleo y sus derivados. Por eso no es de extrañar que gran parte de los estudios geológicos más actuales se centran en hallar yacimientos de recursos energéticos fósiles. En Granma no existen yacimientos de petróleo, de gas ni de sustancias bituminosas. Y aunque a lo largo de la historia de la provincia se han hecho muchas prospecciones para la búsqueda de estos materiales, no se han oficialmente encontrado ningún tipo de estos recursos. Los programas y planes de desarrollo económico y social de cualquier territorio demandan de un intenso ciclo constructivo. Para satisfacer esta necesidad de materiales para la construcción, se requiere de acuiciosos estudios geológicos. La geología y el agua guardan una relación cercana, dinámica y muy antigua. Acceder y explotar los acuíferos que hay en el subsuelo es una de las prácticas tecnológicas más necesarias para la economía cubana. La hidrología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, su difusión, su relación con estas, las características, sus reservas, la formación de los yacimientos, entre otras cosas. Aquí en la provincia tiene gran importancia la hidrogeología, ya que estudia los reservorios de las aguas subterráneas y dentro de esos reservorios o lo constituyen las distintas cuencas, subcuencas y tramos hidrológicos. Los geólogos también intervienen en proyectos para el manejo de las aguas superficiales y la construcción de sistemas de presas y canales. De hecho, con mucha frecuencia, tales sistemas suelen producir alteraciones significativas en las estructuras geológicas locales. La geología en los proyectos hidráulicos, de gran importancia. Nosotros en nuestro centro realizamos proyectos de presas, derivadoras, canales, acueductos, alcantarillado y también incluimos las obras de hidroenergía, la llamada pequeña central hidroeléctrica que existen en la provincia. La geología es una de las investigaciones fundamentales que se realiza para elaborar estos proyectos, además de la hidrología y la topografía y otras, ¿no? Pero fundamentales esas tres. En el caso de las presas, que son las más complejas de estas obras que le mencionamos, pues se hacen en tres etapas del estudio. Etapa de estudio de factibilidad, etapa de estudio técnico-económico y la etapa de proyecto técnico-ejecutivo. Las geociencias se nutren de muchos adelantos científicos y tecnológicos modernos. Sin embargo, a pesar de ello, los geólogos aseguran que nada sustituye al importante y necesario trabajo de campo. Aquí en la provincia de Granma se han efectuado muchísimas investigaciones en ingeniería geológica. Téngase en cuenta que en esta provincia, en la década de los 70, los 80, se construyeron muchas, hasta los 90, se construyeron muchas obras hidráulicas, una gran cantidad de embalses, desde Cauto del Paso, Cautillo, Corojo, Guisa. O sea que el espectro de investigación fue amplio. Además de eso, las obras que llevan asociadas a esas presas, como son los grandes canales de Cauto, la presa Cauto del Paso y demás obras hidráulicas, en Pilón específicamente, la obra de la presa Cilantro y un canal que llevaba que al final se construyó una conductora. Todo eso hubo que investigarlo.
El conocimiento de las ciencias geológicas forma parte esencial del ordenamiento territorial y la gestión de todos sus recursos, tanto los naturales como los humanos. En los últimos decenios ha cobrado mucha relevancia el desarrollo de estrategias para reducir las vulnerabilidades y enfrentar de mejor manera posibles situaciones de emergencia y desastres. A pesar de su relevancia para el desarrollo económico, el conocimiento de las geociencias no está muy difundido entre la población cubana y particularmente entre los jóvenes. En Granma tenemos a la Sociedad Cubana de Geología, que se encarga de promover las geociencias. También dentro de la UNAI está la Sociedad de Geociencias, que agrupan tanto uno como otro a todos los especialistas que tienen que ver con las geociencias, ya sean agrónomos, geólogos, geógrafos, hidráulicos, ingenieros en minas, en cualquiera de las especialidades que se pueden dedicar a la actividad de las geociencias. Para nosotros siempre nos va a ser factible que todas esas personas se incorporen a la sociedad, porque además es un grupo multidisciplinario que trabaja y conlleva que todos sus conocimientos estén en función de la geociencia. En nuestro entorno tenemos al Instituto Superior Minero y Metalúrgico, hoy Universidad de MOA, que se encarga de graduar a especialistas tanto de la geología como de la minería, pero también de la metalurgia, de la mecánica, muchas especialidades que tributan al final a la geociencia. Las geociencias forman parte del núcleo intelectual y científico del mundo moderno. Gracias a ellas nos proveemos de materiales y sustancias imprescindibles para nuestra vida social y económica. Conocerlas y llevarlas un paso hacia adelante es una muestra de inteligencia y de real compromiso con el desarrollo sostenible.